Estas imágenes del padrino, les damos la bienvenida a El Cine y Yo, la franja que hacemos con la Cinemateca de Bogotá, con Hidartes y con El Tiempo. Hoy con un invitado que llenó la sala y sus alrededores, ustedes habrán visto cómo estaba la sala, eh, y por eso no quiero perder más tiempo. Yo soy Julio César Guzmán, editor de El Tiempo, y sin más preámbulos les pido que recibamos con un fuerte aplauso al escritor Mario Mendoza, el invitado del mes de julio en la franja El Cine y Yo. Mientras Mario sube al escenario, les recuerdo que la escena que ustedes acaban de ver es la escena de El Padrino, una película de 1972, dirigida por Francis Ford Coppola, protagonizada por Marlon Brando, Al Pacino, Diane Keaton, James Kahn, Robert Duvall, solo estrellas como la estrella que hoy nos acompaña aquí. Bienvenido, Mario, al Cinello. Gracias. Les decía Dios. que muchas gracias y que lamento mucho no parar a firmar, no parar a, porque si me quedo ahí no entro a, a la charla. Así es que mil excusas a los lectores que traen los libros y que yo saben ustedes bien que respeto y agradezco mucho. Que ustedes sean como tan juiciosos y tan valientes, eh, y que mi actitud espero que no se interprete como algo déspota ni arrogante, ni mucho menos. Es solo una cosa práctica para poder ingresar y cumplir aquí con todos los horarios que tenemos para la charla. Así es que muchas, muchas gracias. Bueno, Mario, pues eh, con, después de esa aclamación del público, quisiera preguntar primero que todo por qué escogimos eh, El Padrino para la, como película para arrancar y en particular una escena tan disciente. Bueno, eh, los que estuvieron en Filbo me escucharon hablar de, de esta escena. Eh, Ahí, digamos, El Padrino es la historia de Michael Corleone, ¿verdad? Es la historia de un tipo que no quiere pertenecer a la familia, un tipo que quiere mantenerse por fuera, eh, para, el, para el cual su familia son unos mafiosos, unos tipos... Eh, que pertenecen a la cosa nuestra, que no quieren prácticamente eh, respetar las reglas de una democracia como la de los Estados Unidos, y él se siente como un héroe de guerra, porque es un héroe de guerra, se siente eh, lejos, muy distante de Vito Corleone, sus matones, eh, sus guardaespaldas, sus lugartenientes, etc. Así es que la película arranca desde el comienzo con Michael guardando. Una enorme distancia. Pero en esta escena, lo que vemos es un momento en el cual todo está preparado para rematar a Vito dentro del hospital. Todo está listo para ir a rematarlo. Y él se da cuenta. Apenas entra al hospital, se da cuenta que no hay guardaespaldas, no hay nada y que muy seguramente van a venir a matar a su papá. En ese momento se, oye, se oyen unos pasos. Y él cree que son ya los asesinos, y es Enzo, que yo no sé si ustedes se acuerdan, es un panadero, ¿no? Que dice: Soy Enzo, eh, vengo a rendirle tributo para saber cómo está el don. Y él le dice: ¿De verdad quieres eh, hacer un favor? Y le dice: Sí, le dice: Quita las flores, ¿da? súbete el cuello de la chaqueta, baja, y haz de cuenta que estás armado. Le dice: eh, Ponte las manos dentro de la chaqueta de cierta manera. Eh, párate con cierta seguridad eh, y quédate ahí tranquilo, quieto, van a venir unos tipos y tú guarda la compostura y el tipo le dice listo, ok. Y en, ese es un momento muy tenso, hay un carro que pasa y uno se da cuenta que llegaron los tipos a, a matar a Corleone y es la actitud de ellos dos para que los del carro sientan o piensen o intuyan que hay muchos más hombres dentro del hospital, no quieren una balacera y terminan finalmente yéndose. En ese momento, es un momento maravilloso, en el que Enzo intenta fumar un cigarrillo. Fíjense bien, revisen esa escena, vale, vale la pena que vuelvan y la vean mil veces, y Enzo saca un encendedor, va a prender el encendedor para fumarse un cigarrillo y no puede, no puede. Está tan, tan nervioso, sabe que estuvieron a punto de matarlo, de balearlo, y está tan nervioso que no es capaz de encender correctamente. Y en ese momento Michael se da cuenta y le dice, espérate, tranquilo. Y coge el encendedor y enciende. Y le pone el encendedor para que él pueda encender su cigarrillo. Y Michael es un segundo nomás, la cámara lo toma muy brevemente, mira la mano, y la mano está quieta, impertérrita, ¿verdad? Inmóvil. Y se da cuenta que es un corleone, que lo lleva en la sangre, que no lo va a poder evitar. El, que... Se convierte ahí en el padrino. Exacta. Ese es el momento en el cual empieza el arco dramático de Michael a cambiar por completo. Y en las escenas siguientes vamos a ver a Michael diciendo, yo mato a Solotzo. Yo, yo voy y asesino. A Solozzo y se ríen. Clemenza se ríe, su hermano Sonny se ríe y dicen ya porque te pegaron un puñetazo, entonces tú te vas a creer ahora, ¿no? Y poco a poco se van dando cuenta que tiene razón, que es verdad, que la única salida que tienen es enviar a Michael y Michael termina matando a Solozzo y Michael termina exiliado en Italia y Michael va a regresar a ser el padrino y es en ese instante en donde uno sabe no. Que ese tipo tiene que enfrentar su destino. Entonces, a mí me parece que hay momentos imperceptibles de la vida, momentos que parecen intrascendentes, en donde uno debe estar atento, donde uno debe estar alerta, porque de pronto se revela nuestra verdadera naturaleza. Entonces, nosotros podemos tener miedo, podemos estar asustados, podemos decir: miércoles, aquí no hay nada que hacer, y de pronto, en un gesto imperceptible, puede aparecer una epifanía. Y sale y brota nuestra naturaleza en toda su dimensión y en toda su fuerza. Sale nuestro destino y se hace manifiesto nuestro destino. Entonces, a mí me gusta mucho, tanto en los libros como en las películas, fijarme en esos momentos. Y casi siempre estoy atento en mi propia vida también a ver cuando tengo epifanías o momentos de revelación que me ayuden a entender el camino. Yo creo que es uno de bien. los grandes problemas que uno tiene en la vida es que uno es como, como un analfabeta para los mensajes, ¿no? Digamos, la vida manda mensajes y manda mensajes. Y uno no, uno no oye, uno no ve, uno no entiende, uno, porque hay como una taradez. Entonces yo siento que el cine y la literatura y el arte a uno lo van entrenando para percibir esos mensajes. Y eso puede llegar en un restaurante, en una conversación, en un beso, eso puede llegar en un abrazo con alguien y uno de pronto entender su destino súbitamente. Entonces, amo esa escena, la amo y la he visto no sé cuántas veces y nunca me cansaré de seguirla viendo. Esa reflexión está en este libro que se llama Leer es resistir, que seguramente varios de los que están aquí lo tienen, eh, y en ese libro también cuenta muchas otras historias. Vamos a retroceder en el tiempo, y una de las historias que cuenta el Leer es resistir es como una eh, enfermedad de infancia precipitó su, la llegada de los libros a su vida. ¿Cómo fue ese episodio? Bueno, ya yo lo he contado varias veces. Yo, yo, yo sufrí una apendicitis y esa apendicitis eh, degeneró en una peritonitis y eso degeneró en una gangrena que me tuvo siete meses en el hospital eh, y en el hospital se muere todo el mundo. En cuidados intensivos. ¿Qué edad tenía? Siete años. Uno ve cómo se va el paciente de la izquierda, el paciente de la derecha, el de atrás. Y, y las conversaciones en las horas de la noche son tremendas. ¿no? Eh, eh, ahí no hay celulares, es una época en la que no hay redes, no hay nada. Es una soledad abrumadora la de un paciente en, en cuidados intensivos. Y, y ver cómo entierran a todo el mundo y yo haciendo fila, porque yo digo, pues en cualquier momento me toca a mí. Y a los, y a los siete años ya entiendo la muerte. Ya, ya empiezo a tener conciencia de lo que significa morir. Y, y es ahí donde yo creo que me hago lector, me, me llevan un libro y yo empiezo a pedir más y más porque la vida de hospital es muy tediosa. La vida de hospital es terriblemente aburrida y las rondas de las enfermeras y más o menos todo es igual, todos los días pasa lo mismo. Eh, y, y uno termina casi que hastiado de sí mismo, ¿no? Eh, y de pronto cuando llega un libro a mí se me abre por completo todo eh, y eh, se transforma la sala de cuidados intensivos y yo me voy en una gran biblioteca y yo me escapo <laughs> claro y, y cuando ya me sacan de ahí eh, siete meses después yo llevo un morral y en ese morral va mi primera biblioteca y tengo voy a cumplir ocho años. Qué maravilla. Pues eh, la siguiente película que vamos a presentar introduce también un nuevo capítulo en la vida de Mario Mendoza. En busca del destino o Good Will Hunting, con su título en inglés, es una película de 1997 dirigida por Gus Van Sant, protagonizada por Matt Damon, por Robin Williams y por Ben Affleck, que además Matt Damon y Ben Affleck ganaron el Oscar a Mejor Guión Original al escribir este, este guión. Me contó que esta película le interesaba mucho por el aspecto psiquiátrico. Mm. Robin Williams es un, es un, un psiquiatra. Eh, esa, ese tema fue muy cercano a ustedes desde, desde, desde su casa. Eh, ¿Cómo fue esa hacer consciente el inconsciente? Exactamente es eso. Si ustedes se dieron cuenta, la escena, la escena sucede eh, en un momento en el cual eh, el protagonista está en una terapia, está con su psiquiatra, eh, y su psiquiatra tiene que ingresar al inconsciente, ¿no? tiene que penetrar en el inconsciente. Entonces, cuando le dice, it's not your fault, cuando le dice, no, no es tu culpa lo que pasó, y es que fue maltratado en la infancia, eh, él dice, sí, 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 yo sé, yo sé, sí, sí. ¿no? O sea, uno siempre responde desde, desde el consciente. Eh, y cuando a uno se le meten al rancho, uno dice no 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 sí no 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 yo sé yo sé yo sé no 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 ya todo está bien yo ya yo ya arreglé eso ya yo ya yo ya hice terapia yo ya no está y, y el psiquiatra se da cuenta y, y se lo repite y se lo repite para pasar del consciente de la razón atravesar toda esa zona que es tan poderosa eh, y que es un mecanismo de defensa para llegar al inconsciente de verdad y decirle, no es tu culpa, porque el problema con el maltrato es que uno inconscientemente cree que fue por algo, que sí, que sí había una razón, ¿verdad? Que, que de alguna manera algo pasó para que a mí me abandonaran, o, 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 o para que me pegaran de la manera como me pegaron o me maltrataron, o me hicieron a un lado. O, o todo lo que hicieron conmigo en la infancia seguramente es porque había una razón de ser, ¿no? Yo no era un hijo o una hija que valía la pena, yo no era tan inteligente, yo no era bello o bella, yo no era un gran atleta, en mi, en mi familia nadie se pudo enorgullecer de mí, eh, pudieron pasar mil cosas, mil razones por las cuales uno cree que lo hicieron a un lado o que lo hicieron pedazos, y resulta que no, resulta que no. Resulta que no fue nuestra culpa, Resulta que es la culpa de los que nos maltrataron, fueron ellos finalmente los que tienen que responder, los que tienen que hacerse cargo de lo que hicieron. En un país como Colombia, todos hemos sido maltratados, acá todos, absolutamente todos. A los que no nos machacaron, eh, a los que no machacaron en la infancia, los machacaron después, o si no fueron sus papás, fueron sus primos o sus vecinos o sus abuelos, padres adoptivos o quien sea, o la misma sociedad. Entonces luego empezaron los secuestros, luego en el colegio, luego los maestros. Es una sociedad sumamente violenta. Y eh, acá todos hemos sido víctimas de segregación y de maltrato. Y la pregunta obvia es, ¿cómo hacemos para entender eso en el inconsciente? También me contó, me contó en la charla previa, Mario, que la primera película que vio no tenía mucho que ver con El Padrino, no tenía mucho que ver con Good Will Hunting, sino que fue Pinocho, que la vio con su papá. ¿Cómo era esa relación con el papá y con la mamá? Mi padre me, me llevó a ver... Sí, no problemas de sonido? ¿Ahí? ¿Ya? Bien. Okay. Eh, mi, mi padre me, me llevó un domingo a ver lo que entonces se llamaba Matinal, ¿no? que creo que ya no existe eso, que es el domingo a las 10 de la mañana. Y, y me llevó a ver Pinocho. Y a mí me pareció estremecedor. A mí me pareció, a, a mí me pareció tremendo, sobre todo en el momento en el cual eh, se los pone la mañana. Y, y está Pinocho y Jepeto. No, dentro de la ballena. Muchísimo tiempo después eh, mi padre enfermaría de cáncer y, y yo en la clínica recordaba esa película y mi padre me había salvado cuando yo tenía esa peritonitis a los 7, 8 años y yo ahora, o sea, él me había salvado en el vientre de la ballena y ahora yo estaba ahí y yo no podía hacer nada por él y yo me sentí impotente, frágil, completamente vulnerable y siempre que uno acompaña a un paciente le queda una culpa, ¿no? siempre Uno carga una culpa, la culpa de creer que uno pudo haber hecho más, de que uno quizás no hizo lo suficiente, que uno se quedó corto, que uno que uno debió ser más amoroso, más comprensivo y que de alguna manera también porque uno no pudo sanarlo, porque no lo pudo rescatar, pero pues It's ahí, not es, your fault. ahí es donde está. Sí, it's not your fault, exactamente. No y es tu culpa. He varias referencias al pasado de esta franja del cine y yo y una de ellas es que eh, Mario estudió en el Colegio Refus y nosotros tuvimos aquí a una invitada del Colegio Refus, Brigitte Baptiste. Tengo entendido que coincidieron en esa época en ese colegio. ¿Qué tenía ese colegio para producir mentes tan brillantes? Somos de la misma generación. En ese entonces se llamaba Luis Guillermo Baptiste. Después eh, sería una de las chicas trans más reconocidas, famosas y brillantes que ha tenido este país. Eh, y luego Brigitte, a quien a quien respeto, a quien Leo, a quien cuando escribe columnas es uno grandes columnistas que tiene, que tiene este país. Eh, en ese entonces era Luis Guillermo Baptiste, brillantísimo, por cierto, también, desde joven, eh, le gustaba mucho la música, hacía parte el rock, de, ¿no? de la orquesta del de colegio, era Mechudo, era Gafufo, que todavía es Gafufa, eh, hoy en día, y, y nos saludábamos así como en, en, en la distancia, eh, y hoy en día y cuando vi sus textos y el refus era un colegio raro muy particular lo, lo creó messier Jangro un, uno 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 de los grandes pedagogos de este país nosotros, eh, teníamos vocacionales los sábados entonces es el único colegio que creo que todavía estudia los sábados en las horas de la mañana y nosotros teníamos huerta entonces nosotros teníamos agricultura entonces yo desde muy joven eh, Eché asadón, sembré, cultivé, desyerbé, ¿no? Y ese contacto con la tierra, pues, llegaba a mi casa con mis propios rábanos eh, sembrados por mí mismo, tenía lechugas, tenía una cantidad de cosas que yo mismo cultivaba en, eh, en el colegio. Entonces. Ese, yo, ese recuerdo es clave para una cosa el pero para hablar de esa colegio vamos a la siguiente. El Inquilino es una película dirigida por Roman Polanski en 1976, protagonizada por Roman Polanski y por Isabela Adjani. ¿Por qué lo conmovió en particular El Inquilino? Yo creo que eh, a mí el terror me cuesta mucho porque si es un cine de terror físico, no siento terror nunca. Entonces, cuesta mucho trabajo entender el terror de la madre. Oscuridad, se abre y se cierra, la ventana en la mitad de la tormenta, el asesino está agazapado detrás de la Yo nunca he sentido miedo viendo ese tipo de cine, entonces terminó aburriéndome mucho. Pero, pero hay un cine de terror que me estremece y es el terror psíquico, el terror psicológico. Ese sí produce un impacto tremendo y el lo que vamos viendo poco a poco es que estamos en la mente de un delirante, ¿no? de, un, de un tipo que poco a poco va ingresando en una zona oscura de sí mismo. Eh, hay una escena inolvidable de la actriz Spolansky, el disfrazado de mujer, ¿no? con, una, con, una, con una peluca, eh, con un diente que está enterrado en el muro y empieza a sentir pánico. Entonces, yo, yo, creo que, yo creo que nosotros deberíamos aprender a sentir miedo de nosotros mismos. Porque, porque hay algo en nosotros que está mal. Hay algo en nosotros que nos conduce a zonas tenebrosas, a tomas de decisiones que no son las mejores, a, a conductas que son inapropiadas, a. A ciertos hábitos o a ciertas maneras de ser que producen miedo y, y la gente no se hace responsable de sus decisiones en la mayoría el es autoincidido verdad somos nosotros los que decidimos ir a de la entonces yo entiendo que en el caso por ejemplo de un accidente en el caso de unas enfermedades donde uno tiene un genético que no le favorece pues muy probablemente que no hay ningún grado de responsabilidad pero en, en una enorme mayoría en la vida, el sufrimiento la gente que le dimos a nuestro lado las relaciones en las cuales nos involucramos todo lo que nosotros decidimos y es muy difícil que la gente tome conciencia yo me busqué esto yo, yo estoy aquí por algo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me hago tanto daño? ¿Por qué siempre termino mal? ¿Por qué termino sufriendo? ¿Por qué Porque todas mis relaciones de pareja se parecen? Y yo siempre termino metida o metido en el mismo problema, en el mismo asunto, ¿verdad? Con la misma persona tóxica o con la misma persona celosa, compulsiva o con la misma persona obsesiva. ¿Por qué, ¿Por qué se me repite ese patrón? porque hay algo en mí que lo va buscando y que lo va buscando. Entonces, hay unas películas que nos hablan, por ejemplo, Echoes, es una película maravillosa. Eh, I never Richard, Burton. No, Richard Burton. Eh, I Richard never, Burton. I Never Promised You a Rose Garden. ¿no? Nunca te prometí un jardín de rosas. Que es, que es aterradora El inquilino de Polanski etcétera entonces ese cine a mí me a mí me a mí me estremece y me conmueve y otra de las razones por las que la escogió Mario me decía es el, la transición del actor el juego del actor y pensando en eso también escogió otra película que vamos a comenzar a ver algunas escenas aquí que es Cabo de Miedo una película del 91 dirigida por Martín Scorsese con Robert De Niro Juliette Lewis y Jessica Lange en esta también se, se plasma un poco la transición y la evolución del actor que es algo que le, le apasiona si entiendo bien a mí me gusta mucho los actores de método no los los actores de método son personas que van encarnando en el personaje lentamente cuando uno tiene la posibilidad de estar con actores o de trabajar con actores profesionales de método es muy impactante esa transformación porque uno va viendo cómo caminan distinto pues uno conoce un actor de repente ese actor tiene un tono de voz, ese actor tiene eh, una manera de moverse, una gestualidad, eh, tiene una manera de inclinarse, de sentarse y lentamente en la medida en que uno va avanzando va viendo como el personaje lo invade. Entonces es como un acto de posesión, parece como una, una posesión, parece de verdad que otro ser está ingresando ahí. Y es, y es tremendo de ver. Entonces, a mí los actores de método me parecen maravillosos y me parecen de alguna manera también como personajes chamánicos, como personajes eh, que son capaces de devenir mutantes, que son capaces de ingresar en zonas interdimensionales de la conciencia y del cuerpo. Por ejemplo, yo suelo fijarme en que a veces los actores son... Diez, y de repente en las películas son absurdos y cogen las cosas con la izquierda. Entonces yo digo, pero qué raro. Y como que fijo en todos esos detalles, están invadidos y y el... invadido, de verdad por una presencia. Eh, de Niro es uno de esos actores, por ejemplo, que nos ha dado lecciones increíbles, como en esta película, Acabo de Miedo. Pero hay muchos otros, Dustin, Hoffman, yo he citado varios en donde uno ve esa mutación. Y es no solo alarmante, sino, sino que uno, uno va sintiendo como, como un llamado hacia, hacia, hacia algo que está en el cerebro y en el cuerpo, que permite aún quizás ir más allá de sí mismo. Entonces, eh, a mí me gusta mucho ver esa transformación y, eh, y, y suelo seguir a algunos actores en esa línea. Podría citar muchos ejemplos. Y además Mario habla desde la experiencia porque hay algo que no sé si todos saben acá y es que Mario fue actor en la universidad. No, pues eh, eh, yo entré al, al grupo de teatro, eh, mi esposa en ese momento, eh, la actriz eh, en la obra de teatro, por supuesto, nunca no, me he pero en la obra era, era capacho, le decimos. Cariñosamente, Capacho, y eh, Carmenza y yo hicimos uh, como, un, como unos papeles protagónicos en una obra que se llama La Sal de la Tierra. Eh, y a mí me gustaba mucho el teatro, yo lo, yo lo disfruté profundamente, pero me di cuenta que no, que no, que no tenía tanto talento. ¿no? Yo, yo me esforzaba mucho, pero, pero en realidad me di cuenta que mi talento estaba en la escritura, que, que yo era capaz de venir y de mutar más fácilmente sí. escribiendo, pero pero lo intenté y, y me pasé momentos increíbles y aprendí muchísimo. Yo recuerdo grandes momentos, una vez me herí, por ahí lo cuento en Leer o Resistir. Me Le cayó algo de una... Me en la me en la <laughs> mitad de una representación. Triunfó en medio de la sangre. Y estaba sangrando y la gente decía, uy, se ve como si fuera... ¿Qué, la sangre, qué ¿verdad? tan verdad Y era que alguien había dejado a caer un fusil. De utilería y me rompió la cabeza en la mitad de la representación. Ahorita estaba mencionando Mario eh, el tema de la huerta y eso me lleva a otro recuerdo que también eh, sobre el cual ha hablado mucho que es eh, vivió un tiempo en Israel y básicamente fue agricultor y fue muchas cosas en Israel. ¿Por qué terminó en Israel? Yo, yo había terminado en eh, la Fundación Ortega y Gasset eh, una una especialización en literatura hispanoamericana. Eh, el director en esos años era Mario Pauletti, un extraordinario poeta eh, y escritor muy amigo de, de Cortázar. Y, y yo me acerqué y le dije que yo no tenía tiquete de regreso, que yo no tenía cómo regresar a mi país, yo no tenía un peso, no tenía nada. Y él lo único que se le ocurrió fue gestionarme algo para ir como profesor de, de español a un kibutz, me falsim al, al sur. De, de Israel eh, y a mí la experiencia socialista me parecía muy importante no ese era uno de los últimos reductos de un socialismo auténtico es decir eh, donde no hay clases sociales donde no hay a mí me cuesta mucho la estratificación a mí me cuesta mucho cada rato que me dicen don mario yo le digo no me digas así o sea, dígame mario no no empecemos con esas jerarquías, esas cosas. La persona importante, el estrato 1, el estrato 5, el estrato 6, que si llega con la camioneta, que si es famoso, que si no sé qué. Yo pienso que de verdad todos somos iguales. Entonces, experimentar socialismo es que había gente con maestría, doctorados, postdoctorados, había gente muy brillante dentro del kibutz y sin embargo estaban ahí cosechando, estaban ahí ordeñando, recogiendo huevos. Todos, todo el mundo cocinaba, todo el mundo eh, repartía, todo el mundo colaboraba, todo el mundo limpiaba. Eh, y a mí ese socialismo... ...mucho encumbrarme... Eh, si algún día me llegan a ver con una conducta así tan reprochable, por favor, adviértanme, no llámenme, en llámenme la atención porque me parece repugnante y, y yo no he podido hacer élite justamente por eso. Yo no, yo, no, yo no me litizo porque, porque, porque no puedo, porque, porque no, no es mi naturaleza. Y esa experiencia eh, en el kibutz para mí fue fundamental. Bueno, pues avancemos en la vida de Mario con un par de películas de una gran actriz. La amante del teniente francés es una película de 1981 dirigida por Carl Rice con Jeremy Irons, pero sobre todo con Meryl Streep. Que es el motivo por el cual la escogió Mario. Se enamoró de ese personaje femenino. Yo me enamoré de ella en dos películas, en esta y en otra película que se llama La Decisión de Sofía. Ah, que por cierto también la tenemos aquí, podemos ir viendo escenas mientras ver, sí. conversamos. Sophie's, Sophie's Choice, que es la historia en realidad de, de, de un escritor, de un escritor joven, de un muchacho que quiere escribir eh, y, que, y que llega a una casa en donde está esta mujer. En una relación muy tormentosa eh, con otro tipo, y él poco a poco se va dando cuenta que es un escritor en la medida en que enfrenta esa historia de amor entre esas dos personas. Eh, el leer es resistir. Yo por ahí cuento que uno de mis compañeros de la universidad se enamoró al punto del delirio con una, con una película. A mí me pasó casi, casi lo mismo con Meryl Streep. Yo no recuerdo cuántas veces vi la amante del teniente francés eh, y había algo en esa mujer que a mí me parecía cautivante. Me parecía que era un personaje femenino sobrecogedor, muy misteriosa, como atravesada por algo que ella misma no sabía qué era, que ella misma no comprendía. Y cuando vi a mi amigo enloquecido porque le tocó retirarse de la universidad y terminó en un tratamiento psiquiátrico, eh, me, me dio miedo y dije... Será que me puede pasar lo mismo con la Strip y, y terminar <laughs> tan enamorado de Meryl Strip que después no voy a salir con ninguna de mis compañeras o todas me van a parecer que no que no son ella eh, y me alejé de las películas de ella por mucho tiempo porque porque sentía de verdad que había una gran pasión entonces por ahí yo digo en leer resistir que hay algo muy bello en el mundo del arte y es que no pasa de unos reinos a otros y uno se puede enamorar de presencias que están en otra parte no en otro lado yo tengo grandes amores dentro de la literatura dentro del cine dentro de los personajes plásticos también eh, me quedo viendo cuadros a veces en donde hay mujeres de las que estoy perdidamente enamorado hay un cuadro en el museo botero no de, de toulouse-lautrec que se llama la bebedora de ajenjo eh, y la soledad de esa mujer humilde que está bebiendo ajenjo yo cada vez que paro me quedo ahí digo cómo se llamará, dónde vive, cuáles son las calles que ella recorre, por qué está tan sola, qué fue lo que le pasó y me quedo, me puedo quedar horas viendo viendo una pintura. Para quienes siguen el hilo de las de las eh, charlas saben que Damos una pequeña ficha técnica, la Decisión de Sofía fue estrenada en 1982, un año después del amante del Teniente Francés, dirigida por Alan Pacula y con la actuación de Kevin Klein y Peter McNichol, aparte de Meryl Streep. En esa época, Mario, eh, hubo otra figura clave en su vida, que fue una profesora. ¿Quién era ella? Ah, bueno, yo tuve varios profesores que, que me marcaron. Del de colegio eh, me marcó Carlota Llano, una, una actriz del de Teatro Libre de Bogotá. Una actriz con una voz tremenda. Eh, ella montó varias obras, pero yo recuerdo particularmente la primera vez que la vi en escena en tablas eh, fue en el Teatro Libre ahí en la Candelaria con El Rey Lear de Shakespeare. Fue la primera vez que yo vi un Shakespeare lo vi ahí y y Carlota me pareció tremenda y era mi profesora de literatura en el colegio. Entonces yo sentía mucho orgullo de verla, a ella ahí, luego seguí su carrera también. Pero luego trabajé con otra actriz eh, en el grupo de teatro de la universidad, Olga Lucía Lozano también del Teatro Libre, y con alguien más que era Humberto Dorado. Yo estuve muy cerca de, de ellos, de los del Teatro Libre. Varias veces estuve digamos, cerca de los montajes, de los actores, me ayudaron como, como actor cuando, cuando estaba en, en, en la universidad. Y, y yo creo que los profesores marcan carreras, marcan en las aulas, ellos no saben lo importantes muchas veces que son, pero uno tiene 15, 16 y uno está a veces perdido en la vida, completamente extraviado, sin pero saber... 15. Pues yo recuerdo como, como una adolescencia muy dura y porque yo no encajaba en ninguna parte y no sé qué hubiera sido sin mis maestras o sin mis profesores, sin esa increíble comprensión, sin esa empatía y ellos a veces en sus clases le dictan a uno el derrotero, le dan luces y uno se salva muchas veces gracias a esos profesores. Antes de terminar las experiencias del siglo XX, hablemos de una de finales de, de ese siglo. ¿Cómo terminó dando clases en una universidad del estado de Virginia? Eh, yo... Yo me fui porque nadie me publicaba aquí en Colombia. Ahora la gente, digamos, eh, me ve, eh, dicen cosas como Rockstar y cosas así que, que a mí no. fuera la demuestran. Que a mí no me gustan porque, porque, porque en en realidad fue muy duro, fue un camino muy difícil y no siempre fue así. Eh, a mí no me eh, querían editar en ninguna parte. Me regresaron los textos muchas veces, siempre con cartas muy cordiales, muy amables, pero al final era un no definitivo. Y ya cuando yo dije yo no puedo obligar a mi país a que me publique y mucho menos a que me lea, entonces decidí aceptar un intercambio eh, para ir a dar clase en, en, en Virginia. Pero ahí me llamó un editor, hubo un cambio de editores. Eh, ahí en planeta justamente, y eh, gracias al cambio de editores y que él buscó a ese autor que tenía una novela perdida, eh, un manuscrito que yo había dejado ahí, eh, me buscó en Estados Unidos y yo lo llamo y yo tiro un doctorado, tiro todo a la basura y me regreso a, a publicar ese libro. Y la primera crítica que recibí fue demoledora, me cogieron en la revista Cromos y me machacaron y me dieron durísimo. Entonces fue muy duro porque yo decía regreso al país con la ilusión, yo publiqué Scorpio City y, y la crítica fue muy virulenta, eh, muy dura conmigo eh, y para mí fue realmente muy deprimente. Pero uno poco a poco se va entrenando en, en recibir golpes, ¿no? en, en, en ir... En ir asimilando eso, yo cuando entré al tiempo, por ahí también lo cuento, yo fui columnista, ahora recordábamos con Julio, que nos conocemos hace años, eh, fui columnista en el periódico y en ese momento se estrenó el buzón para los lectores y entonces eh, eh, no había filtros, entonces se lanzaban, yo no sé si tú te acuerdas, sí. se lanzaban La, con toda... Y eso era este tal por cual, este hijo de no sé qué, este tipo de intimidad que está hablando, este tipo es un imbécil, este es no sé qué, y a uno lo trataban a las patadas. Y mi mamá eh, en ese momento me preguntaba los sábados, que era el día que salía mi columna, mi mamá solía preguntarme cu cuántas veces me nombraron hoy. <laughs> y entonces yo contaba, y entonces yo le decía 37. Entonces, entonces me decía, hemos mejorado, vamos mejor. Porque la semana pasada me habían nombrado a la madre 50 mil 50, veces. Y ahí uno va aprendiendo que ser una figura pública es de alguna manera asimilar también esa ira que está en, en cierta gente y que desahoga esa ira en uno, ¿no? Y deposita en uno todo su rencor, toda su frustración. Toda su rabia contenida, toda eh, y la bota sobre uno, y es parte del oficio. Hay que, hay que aprender, hay que asimilar y no hay que responder, no, porque ese es un error, a menos que sea una calumnia, que ya sea una calumnia, pues uno tiene que responder. Pero si es un juicio sobre la obra de uno o sobre uno, toca tragar y, y aguantar palo. Y, y aguantar palo sí. Bueno, pues por la siguiente película doblamos en la esquina del siglo XX eh, y vamos con un clásico de finales del siglo XX. Bueno, esto es Apocalipsis Now, <laughs> que es una obra maestra. Esta es una adaptación de una novela que yo amo, que es El corazón de las tinieblas de, de Joseph Conrad. Una, una novela increíble justamente sobre el horror de un personaje que se extravía y se pierde en la jungla. En esta adaptación es una adaptación en Vietnam y es un papel de Marlon Brando que el mismo Francis Ford Coppola dice que cuando lo vio llegar al rodaje, lo vio con un sobrepeso, estaba muy, muy gordo. Recuerden que Brando fue uno de los tipos más bien parecidos de la historia del cine, era, era un galán de cine las mujeres suspiraban cuando él pasaba se, se morían por él eh, y de pronto llega este tipo gigante enorme gordo se rapó la cabeza y estaba calvo y llega con esa fuerza y con esa potencia a encarnar a Kurtz no y ese parlamento final no está en el guión de la película es un parlamento en donde encienden las cámaras y dejan hablando hablar y él improvisa y es tremendo, es uno de los grandes monólogos del cine, creo yo, ese monólogo de Brando. Sin duda, es una película de 1979 dirigida por Francis Ford Coppola con Barlon Brando, Martin Sheen y Robert Duvall. Gracias. Esa locura de Vietnam que está plasmada aquí también está plasmada en un, en un eh, personaje Gracias. de una novela muy famosa suya que ustedes de pronto recuerdan, una, una novela llamada Satanás, con la cual en el año 2002 ganó el premio internacional Biblioteca Breve de Seix Barral. Eh, para mi sorpresa, me contó que no le traía tan buenos recuerdos haber ganado ese premio y lo que pasó después. No, yo tengo muy buenos recuerdos del premio y de, y de la novela, por supuesto, ni más faltaba, pero eh, lo, que, lo que sí hay que subrayar es que la gente cree que el premio es el momento en el cual Julio, yo despego y de ahí en adelante todo es una maravilla, ¿no? De ahí en adelante mi vida es como una especie de paraíso literario y no es verdad, eso no es cierto. Después del premio, eh, yo publico un libro de cuentos que es muy mal recibido. Digamos, lo que yo debía haber hecho fue haber publicado una novela grande, fuerte, para reforzar el premio, como para decir, miren que yo sí tenía eh, los suficientes títulos como para ganarlo. Y yo lo que hice fue publicar un libro de relatos urbano muy raro, que es Una escalera al cielo, y después publico una novela que no es muy bien recibida. Colombia está en ese momento en un viraje hacia la derecha, hacia el Uribismo, eh, y yo publico Cobro de Sangre. Eh, y es una novela que pasa por debajo de la mesa. Es una novela que no es muy bien recibida por el público, ni por la gente, ni por la crítica, ni por nada. Entonces, después del premio, yo en realidad tuve cinco años de vacío, de, de desierto literario. Bueno, pues para avanzar entonces con la siguiente película, aterricemos de nuevo en Colombia. Siempre procuramos que en estas charlas haya una película colombiana y justamente es el turno de una película colombiana. Confesión a Laura es una bellísima película de 1990 dirigida por Jaime Osorio Gómez, codirigida y escrita por Alexandra Cardona Restrepo, protagonizada por Vicky Hernández, por Gustavo Londoño y María Cristina Gálvez. Una película que además nos, nos trae la historia del Bogotazo, lo cual me lleva a preguntarle por Bogotá. Bogotá ha sido escenario de, de grandes novelas suyas. Que, ¿Cuál es su relación con Bogotá? Bueno, esta es una película de verdad extraordinaria, cuando la puedan ver no lo duden, es una película muy bella. Eh, el 9 de abril de 1948 matan a Gaitán eh, aquí muy cerca, en el centro, abajo, muy cerca de la carrera séptima, y, y lo que uno desconoce es que eh, ese día, ahí muy cerca, a pocas cuadras, eh, Venía un muchacho universitario que cambiaría la historia del siglo XX, ¿verdad? Eh, ese tipo hizo una de las grandes revoluciones del mundo. Y la primera vez que él vio una revolución fue en Bogotá. Y la vio el 9 de abril, pero él estaba muy chiquito. Eh, pertenecía a una a, a asociación de estudiantes eh, y de repente vio que mataron a Gaitán. Él iba. La Conferencia Panamericana, ¿no? De la Conferencia Panamericana, exacto, de estudiantes. Y él iba a verse con Jorge Eliezer Gaitán, tenía una cita para proponerle que Gaitán fuera a la conferencia estudiantil eh, y hablara y de alguna manera eh, liderara un poco esa, esa conferencia. Y, y resulta que se dio cuenta que lo acababan de matar y se dio cuenta que, que estaban matando a Roa, también y que lo asesinaron a golpes en la calle y empieza la ira, ¿no? La gente que amaba a, a Gaitán dice en, en las calles, mataron al negro, mataron al negro, nos mataron al negro, ¿no? Eh, porque era, era de piel oscura, con, con rasgos indígenas, y dice, nos mataron al negro y empieza... Esa efervescencia, esa rabia en las calles y la gente se levanta, y es una emancipación a gran escala. Eh, y él ve eso y se une. Estaba el tranvía ahí muy cerca, pasaba la línea del tranvía que uno la ve todavía ahí en la Jiménez con la carrera séptima, exacto. Y de repente ese joven queda prácticamente cautivado. Y se suma a las protestas, y se suma a la gente, a los obreros y de todo. Ese tipo es Fidel Castro. Fidel Castro está en Bogotá el 9 de abril del 48. Y Fidel luego hará una revolución. En 1959 hará la revolución cubana, ¿no? Y prácticamente es una de las grandes revoluciones del 20, independientemente de que estemos de acuerdo o no con el régimen cubano, eso es otra discusión, pero esa es una revolución que se planta frente al imperio, frente a los Estados Unidos y mantiene esa revolución durante décadas. Ese tipo se gesta el 9 de abril del 48 en Bogotá. Entonces, a mí, me, a mí me gusta mucho Confesión a Laura porque Confesión a Laura es una película preciosa, que es la historia de un tipo que pasa a entregar una torta a una vecina, es una maestra, y es una maestra muy liberal, que no ha querido casarse, no tiene hijos, que no va a misa, que en esos años es una mujer sospechosa. Entonces siempre dicen como esta vieja es licenciosa, quién sabe eh, qué conducta moral tendrá. Etcétera, y toda una especie de sospecha sobre ella. Eh, y él pasa a entregar una torta y estalla el 9 de abril y no puede regresar a su casa. Y tiene que ver a su esposa y a su casa desde eh, el apartamento de esta profesora. Y empieza una relación entre ellos dos. Y mientras esa revolución fracasa afuera, mientras en realidad no logramos hacer una emancipación que cambie la historia. Nacional, porque ahí nos hundimos en la violencia que fue terrible, ese tipo individualmente logra una revolución individual tremenda, ¿no? Eh, y se, se completa la, la revolución que hubiéramos querido para todos, la logra él silenciosamente, es una película extraordinaria. Regresando al tema de Bogotá, eh, Bogotá fue nombrada por UNESCO Capital Mundial del Libro en el año 2007. Y a raíz de eso, en el tiempo, que es el medio para el cual yo trabajo, se hizo una, un proyecto llamado La Ciudad Jamás Contada. Ahí conocimos a Mario con varias personas que están aquí presentes. Y lo más impresionante es que la historia que asesoró Mario se la soñó antes de poder asesorarla. ¿Cómo fue esa historia? Bueno, yo no, yo no asesoraba, creo que estaba eh, Jesús Martín Barbero, si no recuerdo mal, eh, Constanza. ¿Quieres que esté en el público? Levante la mano. ¿Dónde está con, con, Ah, Connie, ¿qué hubo? Claro, bueno, ahí está una de las que sí lideraba de verdad ese, ese proyecto. Eh, y era como para que el periódico se vinculara a una serie de zonas de la ciudad y de personajes que no habían contado su historia, que no podían contar su historia. Era como darle voz a esa gente que estaba un poco eh, perdida, oculta, no, eh, en extramuros. Entonces, parece mentira, pero yo estaba en la, en la Feria del Libro de República Dominicana y en el hotel tuve un sueño. Tuve un sueño y en ese sueño yo estaba en una cárcel y en la cárcel se me acercaba un, un reo, un preso. Eh, y el tipo me decía: ne Necesito de sus ojos, necesito de su lenguaje, necesito de sus palabras, de sus manos, para poder contar mi historia. Se lo ruego, Mendoza, ayúdeme. Eh, y yo me despierto y digo: ¿Qué es esto? que, que, que me acabo de, de soñar? Y alcanzo a recordar que cuando veo al preso acercarse, a algo en el sueño que tengo claro, es que el tipo cojea, que el tipo es renco y que se mueve como con cierta cojera. Entonces, inmediatamente llamo al periódico, llamo a Marina Valencia y le digo a Marina, todo lo que llegue de prisiones es mío. O sea, todo lo que llegue de cárceles es para mí. Por favor, déjenme todo lo que sea cárceles a mí. Y ella me dice, listo, listo, perfecto, de una. Y en efecto, llegan una cantidad. Entonces, yo tengo que ir a la modelo, eh, al buen pastor, eh, estuve en la cárcel distrital también, algunos de los presos en, eh, enviaron sus historias y yo iba a entrevistarlos a ver con quién era que yo tenía empatía. Y en la picota, de repente, desde el primer momento veo que el tipo que se acerca cojea y que es renco. Y yo digo, este es el que me soñé, no puede ser. Increíble. Y antes de que hablara y antes de todo, yo ya sabía que era él. Y ahí terminamos contando la historia de Klaus. Salcedo. Que es que una era, historia impresionante. Que fue primera página del tiempo. Yo recuerdo que salió en la primera página del periódico. Luego de ese proyecto vino otra etapa que ya fue la resurrección literaria. ¿Cómo, cómo fue esa resurrección para Mario? Bueno, hacia el año 2007 nosotros hacemos Satanás en película. Es la primera vez que yo hago cine. Lo hago con Andy Weiss eh, y con Rodrigo Guerrero, con quien seguimos trabajando ahora. Volvimos a trabajar en Los Iniciados otra vez, él y yo. Y, y es la primera vez que yo hago cine, eh, he sido un cinéfilo toda la vida, entonces estar del otro lado es maravilloso, eh, ver cómo se pone la cámara, ver a los actores, ver todo lo que pasa en escena es extraordinario. Eh, yo, yo veo a Damián Alcázar, un actor increíble, un actor mexicano que se carga la película todo el tiempo él sobre los hombros y, y ahí público los hombres invisibles. Y en ese momento, Los Hombres Invisibles es como un resurrección. Se cambió la vida. Sí, los lectores reciben mucho mejor la novela, eh, la acogen muy bien, y yo empiezo un lento camino de resurrección. Pues hemos hablado de cine, hemos hablado de literatura, pero hay una incursión que quizás no todos conocen, que es una incursión en la música. Esa incursión está introducida por la siguiente película. The Doors es pues una maravillosa película una de maravillosa. 1991 dirigida por Oliver Stone con Val Kilmer que hace el papel de Jim Morrison, el líder de esta banda, Meg Ryan y John Desmore. ¿Qué le llamó la atención de esa película? Jim Morrison estudiaba cine en, la, en, en Estados Unidos, en la universidad, pero en realidad era un fanático de Rambo, era un fanático de la poesía. Entonces eh, la película arranca justamente con él. Como, como lector de Rambó, eh, Val Kilmer, que es inolvidable en ese papel, porque camina exactamente igual que Morrison, ¿no? Tienen esa manera de caminar que es como con una seguridad en sí mismos, que es como separan los, los cantantes de rock, ¿no? Yo hago ahora cómics y hay uno de los del grupo, de los ilustradores, que es Tomé Chudo, que se parece como a Caicedo, como a Andrés Caicedo, y me doy cuenta que, pues... Tiene una manera de pararse que es como con la pierna así y tiran el pelo para atrás ¿no? y, y están absolutamente seguros de su posición en el mundo. ¿no? Yo, creo que, yo creo que la gente que es músico o que, o que son cantantes de rock tienen eso en el cuerpo y uno no olvida jamás ese papel de Kilmer eh, en, esa, en esa película. Eh, a mí me gusta mucho esa película porque Morrison... A lo largo de toda su vida tuvo una conexión chamánica muy fuerte. Él sufre un episodio en la infancia, ve morir a un chamán en, en la carretera y él siente que el chamán entra dentro de él. Toda, toda su vida es perseguido por ese chamán, es invadido, es, es una compañía para siempre. Eh, y en los conciertos uno se da cuenta cuando entra el chamán, o sea, cuando uno ve conciertos de, de, de Doors uno ve a morrison y uno se da cuenta en qué momento es de pronto tomado por asalto y entra el rey lagarto no y cuando entra el rey lagarto hay unos movimientos corporales hay una flexión hay una, hay una entonación también que es distinta y, y, yo, y yo creo que, que una de las grandes experiencias del arte es saber que, que lo que estamos viendo es una parte de lo real pero no es lo real. La realidad es mucho más grande, la realidad es mucho más vasta. Y lo que uno ve, lo que uno oye, lo que uno toca, lo que uno palpa, es, es una zona de lo real. Pero no es la realidad con mayúscula, la realidad es mucho más. Y hay intersticios, hay pasadizos, hay puertas que conducen, bisagras, que nos, que nos conducen al otro lado de la realidad. Eh, y yo creo que la música y el rock como de como, como, como Doors, como grupos, como de Doors, nos, nos van conduciendo, nos van llevando. Hay una literatura también. Yo a veces en ciertos libros he intentado eh, ese ritmo verbal eh, para transportar al lector y llevarlo a la otra zona. ¿verdad? Hay, unas, hay unas páginas de aquel arre, por ejemplo. En donde, yo, en donde yo intento llevar al lector hasta allá. No siempre se logra, no siempre uno tiene el talento suficiente como para intentar eso, pero, pero hago el esfuerzo uh -huh. y, y es como para decirle: ojo, ¿no? ojo, que esto es mucho más misterioso de lo que creemos. A tal punto hizo el esfuerzo Mario que terminó trabajando con otra de las referencias del pasado del cine y yo, y es que un personaje que estuvo sentado en esa silla fue Nicolai Fela, el líder de Los Petit Felas, y Mario trabajó conjuntamente con Nicolai Fela. ¿Cómo fue esa experiencia? No, yo le escribí una canción a Nico y Nico hizo trampa, ¿verdad? ¿Por qué? Nico, Nico terminó haciendo trampa porque yo le escribí esa canción a él, nosotros hablábamos, teníamos cosas en común. Eh, a mí me gusta el rap también por la, por la misma razón, porque hay algo en el rap que es siempre transportable, no hay un, hay un ritmo, hay algo fuerte, violento, hay, hay, hay una ciudad que se expresa a través de una cierta, digamos, lírica y, y a mí me parecen muchachos y muchachas muy valientes. no Yo siento que hay una valentía en pararse ¿no? de pronto en una esquina poner eh, la pista y, y empezar como un poeta antiguo como un aedo no a, a llamar a los transeúntes a otra zona de la realidad y, y entonces hablamos con Nicolai y, y yo había escuchado canciones de, de los petit y era un grupo que me gustaba y él había leído mis libros y decidimos hacer un trabajo conjunto, entonces yo escribí la canción para él, eh, y él hizo trampa porque estábamos en Árbol Naranja, que es donde ellos graban, eh, y de repente un día me dijo, eh, Mario, léete, léete, léete ahí la canción, léete ahí la canción. Y, y entonces uno de ellos se sentó al, al piano, y entonces yo le dije, pero pues voy a leerla literariamente, pero la idea es que tú la cantes. Entonces me dijo, sí, 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 pero léela ahí, fresco, fresco. Y yo, y yo leí y ellos grabaron y terminaron dejando la versión mía leyendo. Entonces, a veces por ahí están en los conciertos y Nico me cuenta que de pronto paran, ¿no? Ponen la grabación. Y entra Marco y que los eh, seguidores de ellos se la saben y la recitan en público. ¿Cómo se llama la, la canción? Marco. Marco. Yo, nunca, yo nunca he estado en el concierto viendo la canción pero, o oyéndola, pero creo que algún día espero colarme ahí de anónimo haremos un cine y yo con los dos eh, al mismo tiempo y con Brigitte una vez hablando de música me contó también que la radio musical pero también la radio noticiosa formó parte de su pasado y de, y de, la, de la formación literaria de alguna forma ¿Cómo, cómo percibía y cómo eran esas jornadas de radio a mí me a mí me a mí me gustó siempre la voz no a mí me a mí me encantó la manera como los eh, actores de radioteatro llevaban la voz a la máxima expresión. Eh, yo llegaba de el, del colegio y escuchaba a Calimán. Era mi vecino el actor. Sí, Gaspar Ospina. Gaspar Ospina, sí. Era claro. mi vecino del al frente. Sí. todas la mañana yo me levantaba y estaba haciendo ejercicios de voz. ¡Oh! Yo tengo una anécdota con él increíble. Yo tenía... Estaba en la universidad, yo escuchaba eso de niño, sardino, que era Calimán, el hombre increíble. ¿no? Y uno quedaba inmediatamente atrapado en lo que iba a, a, a pasar. Y era un héroe que venía de la India y que practicaba meditación, etc. A mí eso de chiquito me producía una fascinación. Y alguna vez, estando en la universidad, yo tenía una novia. En las torres eh, de Fenicia. No, en las torres blancas, aquí cerca Ah, sí, claro, ahí en la 26. Cerca a la Tadeo eh, Y entonces fui a verla, y de repente ahí en ahí en la recepción, eh, yo pregunto por ella, y de repente escucho a alguien que dice Muchas gracias, hasta luego. Y me volteo y digo, Calimán. No puede. Y es un viejito en Clenque flaco que andaba como con una gabardina, ¿verdad? Y yo decía, pero ¿dónde está el héroe hindú de 1,85, 1,90 de estatura, que hace meditación y era un tipo con una gabardina, medio con un paraguas, inclinado, y toda su fuerza estaba en la voz, tenía una voz increíble. Entonces, eh, luego me enteraría que Solín, su compañero... Era una mujer. Era una mujer. El pequeño, sublime, Erika Krum. Exactamente, Erika Krum. Y entonces yo decía, no puede ser, lo que yo creía que era el compañero era una, era una mujer, pero, pero que es esto y todo se cambia. No, es el poder del micrófono. Y mira qué raro, pero cuando hay entrevistas de radio o cuando hay radio, yo me siento mucho mejor que cuando hay cámara. A mí la cámara no me gusta, a mí no me gustan las fotos, no me gustan las cámaras encima, las luces. Pero la radio es bellísima porque la radio es solo el poder de la voz, ¿no? Yo sabes bien, yo te decía, yo admiro a, a Mel Blanc, que es eh, la voz de, lo, de, la, de la Warner, que es el de Box Money. Todas las voces son Mel Blanc. Entonces cuando uno ve Bugs Bunny es Mel Blanc, cuando uno ve El Pato Lucas es Mel Blanc, Piolín es él, Sam Bigotes es él, Silvestre es él, todos son él. Entonces yo digo, pero ¿cómo puede ser que un solo individuo tenga todas las voces de los dibujos animados? Es increíble y sí, era él. Entonces cuando uno ve eso, eh, cuando uno lo ve a él en acción, uno dice, no, qué talento tan envidiable. Y, a, y algún día me encantaría ser la voz de algo, ¿verdad? Yo, Eres la voz del cine y yo. No, a, a mí me encantaría ser la voz de un malo, ¿verdad? Porque los malos tienen voces mucho más poderosas, ¿no? Son, son, son voces más inolvidables. Pero también me gustan los que son eh, narradores, los que son locutores de documentales. Yo no sé si... Recordarán esos de la National Geographic, etcétera, ¿no? que son unas voces que uno dice qué maravilla. Yo le digo todo el tiempo a Rodrigo Guerrero que no me pone atención en esto, pero le digo, le digo hombre, déjeme hacer casting alguna vez de voz para poder ser el locutor o el narrador de un documental. Vamos a crear una radionovela en el tiempo en la que Mario Mendoza sea el malo. Sí, exacto. Yo no quisiera guardar la fiesta, pero es momento de cerrar el cine y yo, así que vamos con la última película para despedir esta jornada. Seven es una terrible película de 1995 dirigida por David Fincher con Brad Pitt, Morgan Freeman y Kevin Spacey. Ese guión es tan oscuro que parece escrito por Mario Mendoza. ¿Qué sintió cuando vio la película? A ver, Seven, Seven para mí tiene dos cosas eh, que recordaré siempre. Una, que es una película sobre el ego, ¿verdad? Es una película, Brad Pitt hace el papel de un detective joven eh, que tiene una seguridad en sí aplastante, ¿no? Es un tipo que está muy seguro de sus capacidades, de su inteligencia, es agudo, perspicaz, sumamente talentoso. Entonces, Ligeramente apuesto. Y uno los ve... Y uno lo ve siempre muy erguido, tiene, tiene una posición desde, desde el comienzo de una sobradez, digamos. Y Freeman, que es un perro viejo, está siempre ahí como en segundo lugar, como agazapado, pero que va a ir viendo cómo el ego va a ir fracasando, fracasando, fracasando y que esa seguridad lo va a conducir finalmente al agujero de donde no va a poder salir. Eh, ese, ese transcurrir del ego heroico, no, eh, finalmente hasta, hasta el hundimiento total, hasta, hasta el fracaso absoluto de sí mismo, eh, es algo en la película que yo creo que es una gran lección para cualquier espectador. Por el otro lado, la concepción de la ciudad que hay ahí, la manera como uno entiende la ciudad en Seven, por ejemplo, para nosotros fue muy importante ahora. Cuando hicimos los Iniciados, una, una de las grandes inspiraciones que yo tuve fue es esta ciudad en donde llueve todo el tiempo eh, y nosotros terminamos construyendo un set de grabación. Nosotros no grabamos en Bogotá en ninguna calle en particular, solo algunas escenas eh, sueltas. Pero nosotros terminamos construyendo una ciudad. Entonces cuando uno cuando uno ve los Iniciados esos andenes eh, donde se despiden por ejemplo Frank y, y Gaby eh, eh, son hechos por nosotros esos esos marcos de esas ventanas esas puertas porque uno se puede preguntar pero qué cuál es ese barrio en en dónde grabaron eso no es Teusaquillo eso no es el centro eso no es la Candelaria dónde queda eso es un set de grabación eran una cantidad de personas trabajando en el diseño de esa ciudad y uno de los grandes momentos para nosotros fue cuando, cuando entendimos blade runner no cuando entendimos ese mercado de comidas públicas que hay en blade runner y al mismo tiempo esa ciudad de seven en donde siempre llueve y en donde hay una atmósfera particular y hay una tonalidad no que nosotros intentamos también a lo largo de los iniciados. Aquí estamos viendo una, una entrevista que tuvimos justamente con Mario con el elenco. Eh, yo quiero contarles una anécdota personal de los iniciados. Eh, con Mario quisimos hacer esta sesión del cine y yo hace varios eh, meses o casi años, y en algún momento la editorial nos dijo, deje de insistir que es que Mario está en un proyecto cinematográfico. Eso fue hace ya un tiempo largo. ¿Cuánto tiempo se demoró todo el proceso de los iniciados? Nosotros llevamos desde. desde el primer, digamos, desde los primeros atisbos, cuatro años, cuatro años largos trabajando. <laughs> Primero se trabaja toda la sesión de guiones y, y es muy difícil, es muy difícil, porque para mí era muy importante que se entendiera la ciudad que íbamos a retratar ahí, que es una protagonista permanente. Y es una ciudad de capas, es una ciudad que tiene una geología urbana, es una ciudad que es Bangkok, que puede ser Taiwán, que puede ser Ciudad de México. ¿verdad? Es una ciudad que también es Bogotá, pero que no es Bogotá. Entonces, para nosotros era muy importante entender un arquetipo. Y eso son largas charlas, discusiones. Hay una sala que es como la de writing room, digamos, el, el cuarto de escritura. Y en el cuarto de escritura se debaten y se debaten ideas permanentemente, pero yo creo que los guionistas lo hicieron de manera extraordinaria. Yo creo que la adaptación de Nicolás... Serrano y luego la entrada de Esteban Oroz con el guión para ir puliendo algunos detalles del género, me parece que dejaron al final una obra bastante decente. Una, una curiosidad personal para antojar a los que no han visto todavía Los Iniciados. ¿Por qué el título? ¿Por qué se llama Los Iniciados? Yo no sé si los espectadores estén tan atentos como para saber que en algún momento de un monólogo de Frank, ¿no? Frank alucinado, trastornado, ido en la mitad de la ciudad dice estamos siendo iniciados en el horror no dice dice frank y, y, yo, y yo creo que es un poco lo que nos ha sucedido a los colombianos los colombianos hemos tenido que pasar por narcotráfico hemos tenido que pasar por guerrilla hemos tenido que pasar por paramilitares hemos tenido que pasar por corrupción nos han asesinado a todo el mundo nos han matado campesinos, nos han matado líderes de izquierda, líderes de centro, líderes de derecha como Álvaro Gómez Hurtado. Eh, hemos presionado, hemos extorsionado, hemos hecho secuestro express, hemos picado cuerpos, hemos torturado, hemos desaparecido. ¿Qué no hemos hecho? Yo creo que no podemos ser más violentos, no podemos ser más agresivos no podemos ser más eh, eh, como de alguna manera poco empáticos eh, somos intolerantes por completo y, y el país está bastante radicalizado y eso significa que es como todos contra todos eh, en ese país yo creo que el horror es la regla cotidiana y diaria yo yo veo que después de la de la pandemia hay mucha gente que no, que no quiere salir a la calle. Hay, hay una cantidad de jóvenes que tienen eh, la sensación de no querer volver a la universidad o al colegio, o se quieren ir. No, sueñan con irse a Australia lo más lejos posible. Eh, y yo entiendo esa sensación, yo la entiendo, porque es la sensación del horror. Es, es, es la sensación de yo no quiero salir a ser agredido. Eh, hay chicos ya de 16 17 años que están cerrando redes sociales, que ya no pueden más, que dicen, esto esto es perjudicial, esto es tóxico, esto, esto no está bien para mi salud mental. Entonces, yo creo que es una sociedad que tiene que hacer un examen de conciencia, yo creo que tenemos que frenar, tenemos que parar en algún momento, ahora tú y yo hablábamos of the record, eh, de lo que significaría eh, en este país la mesura, el equilibrio. No, pero las redes sociales son muy emocionales nadie piensa nadie sabe pensar complejidades no eh, creen que se trata de blanco o negro eh, o, o es esto o es esto si me matriculo aquí entonces voy a salir a irme contra esto y entonces se trata de salir a convertirnos de alguna manera en eh, inquisidores no hay, hay cacerías de brujas entonces uno quisiera, las redes sociales es una gente que quiere salir a quemar y quiere poner en la picota pública y quiere irse contra todo el mundo. Y a mí me parece que en ese comportamiento hay algo sumamente eh, patológico, nocivo y sumamente también, eh, digamos, para nosotros muy perjudicial. Yo creo que lo que tenemos que aprender es lo contrario, mesura, equilibrio, cautela, eh, pensar complejidades. Significa que hay momentos en los que no se trata de inscribirme aquí o aquí, no es pensamiento binario, no es 0101, -0 -1, no, no es oposición simple, es complejo. Entonces la complejidad exige de alguna manera que uno diga, ok, a ver, esto es así, así, asá, voy, regreso, contemplo, sopeso, miro, ¿no? Y ese, ese proceso mental... Es el que yo siento que nosotros estamos muy lejos de llevar a cabo. Pero para no terminar con un mensaje negativo, <coughs> tienen que ver la película porque en la película, a pesar del error, hay margen para el heroísmo. Al fin y al cabo, <coughs> ese sería un buen momento para cerrar la charla, pero no. Me voy a ir a la prórroga y a los penales con Mario con una última pregunta. Eh, en este libro maravilloso que se llama Leer es Resistir, que se lo recomiendo si no lo han leído todavía plasma usted una idea sobre la importancia, en particular en esta sociedad, de leer, de la, el, lo que permite la lectura y lo que permite la cultura. ¿Por qué leer en este país y por qué leer en este siglo y por qué aferrarse a la cultura? Yo creo que justamente por lo que estamos hablando, Julio, leer significa ponerse en el papel del otro, ¿no? Significa que yo soy otro. Entonces, eh, ser el coronel Aureliano Buendía, ser Madame Bovary, ser Rodia Raskolnikov, ser eh, muchos personajes de muchos libros significa fluir y mutar de uno en otro. Eh, es un ejercicio en donde yo aprendo a pensar desde el otro lado, donde no me radicalizo. Las redes sociales son todo lo contrario. Las redes sociales son yo, 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 yo. Es un pronombre personal de primera persona del singular muy fuerte. No yo aquí en el restaurante, yo en la playa, yo aquí comiendo con no sé quién. Yo, yo, yo tal cosa eh, y estoy esperando los likes todo el tiempo no A ver cuántos likes tuve en la publicación que eh, subí hace poco por eso yo me salí de redes totalmente a mí a mí a mí no me gusta ya no tengo ninguna y, y yo creo que la lectura y la biblioteca son el ejercicio de todo lo contrario yo dejo de estar pendiente de mí y me largo abro la página y me voy a otro mundo, me voy a otra persona, me voy a un héroe, a un villano, a una chica trans, ¿verdad? Me voy a un miserable traidor, me voy a un tipo increíble, me voy a un muchacho que camina por las calles completamente perdido, como Rodia Raskolnikov, y, y, y empiezo a viajar, y eso me da tolerancia, eso me da eh, capacidad de entender, eso me da alteridad. Y a mí me parece que eso es muy importante. Yo leo y soy budista, soy cristiano, soy místico religioso, soy musulmán. Y, y, y ese ejercicio de pasar de una religión a otra, de un género a otro, de una clase social a otra, ¿verdad? Es, es algo muy importante porque cuando estoy con el otro... Entiendo sus argumentos, entiendo su vida, contemplo si es una persona rica, adinerada, o si es una persona humilde que viene de abajo, de un barrio duro, ¿verdad? Entonces tengo que entender eso, tengo que comprender. Y, y me parece que los colombianos deberíamos entrenarnos un poquito más en la empatía y en el cuidado del otro, y la lectura para eso es fundamental. Pues creo que es un mensaje maravilloso para cerrar esta charla. Yo los invito a que le demos un fuerte aplauso a Mario. Eh, muchísimas gracias. gracias por habernos acompañado en el cine y yo. Ha sido un placer. Eh, Y a ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos, quienes están presentes y quienes están acompañándonos. Vamos a tomar una, una última foto aquí, así que quédense en sus sillas porque vamos a tomar una foto aquí desde atrás eh, para mostrar la cantidad de gente que está con nosotros. Eh, los invitamos a que nos acompañen en la próxima sesión del Cine y Yo. Vamos a anunciarla a través de nuestras redes sociales, vamos a anunciarla a través de nuestros eh, canales. Muchas gracias, Mario. Nuestro próximo invitado en el mes de agosto será Jorge Franco, otro de los grandes escritores colombianos, así que los, los esperamos aquí en la sala capital de la Cinemateca, los esperamos también en las transmisiones del cine y yo, los invitamos a que consulten el canal de YouTube del tiempo, a que se suscriban a él, a que activen las notificaciones y a que sigan a la Cinemateca y a Artes en sus redes sociales. Muchas gracias y hasta la próxima.